Buenos días a todos y gracias por acudir a esta convocatoria posnavideña, esta rueda de prensa. Como ven, me acompaña el secretario de Estado de Administraciones Territoriales. Acabamos de terminar una reunión con la vicepresidenta del Gobierno de España, el presidente de la Junta, el secretario de Estado, la delegada del Gobierno y quien les habla sobre donde hemos tratado dos bloques de asuntos. En un primer bloque hemos repasado algunas cuestiones que se van a tratar en la conferencia de presidentes, que se celebra el 17 de enero próximo. Fundamentalmente, tres asuntos hemos tratado. Uno, que afecta a todas las comunidades autónomas, que es la revisión del modelo de financiación de las comunidades autónomas. Como saben, hemos pedido que se incorpore la atención a la dependencia en el modelo. Ya lo pedimos en la reunión de la pasada semana que hubo preparatoria, lo hemos vuelto a insistir. Yo creo que la vicepresidenta lo ha visto bien, pero es algo que se tiene que tomar conjuntamente. Es un acuerdo que tiene que tomar el presidente del Gobierno de España con los 17 presidentes autonómicos y los dos presidentes de ciudades autónomas, ¿no? O sea, no es algo que podamos decir aquí. Otro asunto, que este nos afecta a todos, pero más a siete comunidades autónomas, que es los desafíos demográficos. Saben que la vicepresidenta encargó a la Junta de Castilla y León, al Gobierno de Aragón y al Gobierno de Baleares que hiciésemos un borrador de lo que podría ser un acuerdo para trasladarlo a la conferencia de presidentes. Es decir, el planteamiento que hacemos desde el Gobierno de Castilla y León, tenemos que esta semana vamos a estar negociando y viendo el documento con, lógicamente, con Aragón y con Baleares, es que entre todas las administraciones, seamos capaces de elaborar una estrategia o un plan, da igual el nombre, nacional para hacer frente a los desafíos demográficos. Participando todos, porque esto no es una competencia de las comunidades autónomas o del Gobierno de España, esto es una competencia y una responsabilidad de todos, de corporaciones locales, gobiernos de comunidades autónomas y, lógicamente, del Gobierno de España. Y participar todos porque los desafíos demográficos, España, los últimos datos, ha vuelto a ganar algo de población, pero España ha estado perdiendo población, toda España ha perdido población. Hasta hace poco eran algunas comunidades autónomas, la Comunidad de Aragón, la Comunidad de Asturias, la Comunidad de Galicia, la Comunidad de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Extremadura, nosotros, pero como consecuencia de la crisis España empezó a perder población. Y eso pone en riesgo, que España pierda población pone en riesgo, lógicamente, los pilares del estado de bienestar. Todos. Es decir, si no nacen niños y la población, afortunadamente, cada vez vive más, cada vez es más longeva, se pone en riesgo el estado de bienestar, se pone en riesgo las pensiones, se pone en riesgo el sistema sanitario público. Es decir, es mucho más costoso atender a una población envejecida que a una población adulta, joven. Es decir, tanto en cuanto a la atención médica, atención hospitalaria, como a la propia atención farmacológica, el uso de fármacos porque lo necesitan, al tener patologías crónicas lo necesitan, no es que abusen, es que lo necesitan, ¿no? En población mayor, en población envejecida, es mucho mayor que en una población adulta joven, ¿no? Entonces, nuestra idea es que uno de los acuerdos que se alcance en la conferencia de presidentes sea eso, que se ponga en marcha una estrategia nacional donde, elaborada por todos, donde cada uno tenga, todas las administraciones tenga su papel y su función, ¿no? Y lógicamente, en esa estrategia, teniendo en cuenta para la elaboración de esa estrategia las recomendaciones que las distintas comisiones y ponencias que ha habido en el Senado a lo largo del tiempo y que todavía hay, se vayan incorporando o vayan enriqueciendo, si me lo permiten, esa estrategia para hacer frente a los desafíos demográficos. Y también que la propia estrategia implique a que el Gobierno de España se dirija a la Unión Europea para que
también saben ustedes que Europa también, hay muchas regiones de Europa están perdiendo población, pierden población, regiones muy ricas como algunas regiones alemanas están perdiendo población. Entonces, parece que sería bueno que también la Unión Europea se implicase en este asunto. Y el tercer tema de la conferencia de presidentes, antes de entrar a los asuntos bilaterales, tiene que ver con la participación, la necesaria participación de los gobiernos de las comunidades autónomas en el gran pacto que está impulsando el Gobierno de España en materia educativa. Parece de sentido común que si se intenta alcanzar un gran pacto en materia educativa por parte del Gobierno de España con todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, parece de sentido común que las comunidades autónomas, que son las que gestionamos la educación, estemos en ese pacto, ¿no? Luego hemos entrado en asuntos ya más bilaterales, pensando en una futura reunión más adelante. Primero tiene que pasar, lógicamente, la conferencia de presidentes para luego ir a otra reunión más bilateral donde abordar algunos asuntos. Les voy a comentar algunos, ¿no? O quizás los más importantes. Le hemos solicitado a la vicepresidenta, y ya se lo habíamos solicitado, se lo había solicitado a la ministra de Medio Ambiente, estudiar la posibilidad de que la comunidad autónoma tenga una mayor participación en el comité de autoridades competente en la demarcación hidrográfica del Duero. Es decir, hay la comisión, para entendernos, ¿no? Se llama así, es un nombre muy largo, Comité de Autoridades Competentes en la Demarcación Hidrográfica del Duero. Tenemos un miembro de 17. Hemos dicho, vamos a estudiar la posibilidad de ampliar. Saben ustedes que fue el gran anhelo de la comunidad autónoma hace 6 años, gestionar el Duero. Fue la apuesta de toda la comunidad. Ahí sí que fue una apuesta de la comunidad. Las OPAs, la sociedad civil, los sindicatos, los empresarios, las administraciones públicas, y lo incorporamos, yo creo que bien incorporado al estatuto, pero no debía estar tan bien cuando el Tribunal Constitucional nos dijo que no, que habíamos estado ahí en el límite y nos habíamos pasado del límite. Pero bueno, eso no quita para que la comunidad quiera tener mayor peso, el gobierno de la comunidad mayor peso en este consejo que gestiona la cuenca del Duero. Se lo pedimos por carta a la ministra, pero lógicamente se lo hemos planteado a la vicepresidenta para estudiar eso. Vamos a estudiar cómo están otras cuencas y vamos a ver si la comunidad puede tener mayor peso en la cuenca del Duero. También, y siguiendo dentro de este área, hemos quedado en trabajar conjuntamente para impulsar la recuperación turística y cultural del canal del Duero. Del canal de Castilla, estoy con el Duero, del canal de Castilla. Lógicamente ahí pediremos que se incorporen las diputaciones provinciales. Bueno, de las infraestructuras pendientes hemos hablado, pero acababan de hablar recientemente el presidente de la Junta con el ministro de Fomento, y no lo vamos a repetir. Lógicamente también hemos hablado de la minería. Estamos todos de acuerdo, tanto el Gobierno de la Comunidad como, lógicamente, el Gobierno de España, que hay que poner rápidamente en marcha un plan alternativo de dinamización de las comarcas mineras. Afecta a 3 comunidades autónomas, fundamentalmente, como saben. Entonces, estamos todos de acuerdo y el presidente ha pedido que, por favor, se impulse desde el Gobierno de España un plan alternativo para dinamizar las comarcas mineras. Un tema de justicia. Vamos a solicitar al Ministerio de Justicia que, teniendo en cuenta los ahorros que le va a suponer al Gobierno que los conflictos individuales se resuelvan desde el SERLA, participe en la financiación de este servicio. Es decir, algunas comunidades autónomas tienen un servicio similar al SERLA, pero además tienen la gestión de la justicia transferida. Entonces lo compensan. Pero otros no, los ahorros no nos vienen a nosotros.
elevar al Gobierno de España, pues lógicamente vamos a ver si somos capaces de firmar un convenio para que esos ahorros, de alguna manera, no el 100%, sino una parte de esos ahorros, a través de un convenio, retornen a la Comunidad de Castilla y León. Bueno, tres asuntos, ¿no?, que afectan a tres provincias de nuestra comunidad, ¿no?, a Salamanca, a Soria y a Burgos. Saben que la vicepresidenta preside la comisión del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, que tendrá lugar en 2018. Le hemos pedido que siga impulsando la celebración de este octavo centenario. Le hemos pedido que se cree una comisión similar en la provincia de Soria, una comisión interadministrativa entre el Estado, el Gobierno del Estado, la comunidad y los ayuntamientos, para celebrar el 2150 aniversario del sitio de Numancia, que, como saben, se celebra en 2017, y que, lógicamente, en el seno de esta comisión, pues se renueven los beneficios fiscales, ya les tiene, pero se trata de renovarlo, y se canalicen todas las actividades culturales posibles, tanto de la Administración General del Estado como de la Comunidad Autónoma. Y en cuanto a Burgos, lo que queremos dar es una solución definitiva al Archivo Histórico Provincial de Burgos. Este archivo es un edificio que es de la Junta, está alquilado por la Junta, está mantenido por la Junta, pero, bueno, el archivo contiene documentación que forma parte del Gobierno de la Nación. Siempre se ha intentado llegar a acuerdos y, por razones menores, no sabemos bien por qué, no se ha plasmado eso en un convenio. La posibilidad de que el Ministerio de Cultura participe de alguna forma en el mantenimiento del Archivo Histórico de Burgos, ¿no? Y, bueno, aunque ha quedado la vicepresidenta, lógicamente, trasladarse al Ministro de Cultura y trabajar para esa futura reunión que tengamos bilateral, intentar ver si somos capaces de concretarlo. Y, por último, un impulso decidido a todo lo que tiene que ver. Hace poco pasaba por esta mesa, les explicaban a través de esta mesa que había pasado por el Consejo de Gobierno un expediente, que seguro que alguno de ustedes lo recordarán, pues que para nosotros tiene una prioridad 10, me atrevería a decir, que es la digitalización de todos los centros educativos en Castilla y León, especialmente los del medio rural. Es algo que estamos haciendo en colaboración y estamos recibiendo un importante impulso por parte del Gobierno de España, porque eso, en una comunidad como la nuestra, tan extensa, permitirá, primero, llegar con la digitalización a todas las aulas y, lo que es más importante, que al final esas zonas, esa amplia zona del mundo rural, que la conocen mejor que yo, pues que llegue allí de forma, me atrevería a decir, potente, las conexiones a Internet. Y yo creo que eso es todo, ¿no? ¿Cómo está el estado, Roberto? Yo creo que, no sé si he olvidado algo, pero yo creo que me ha pasado casi todo. Bueno, muy buenos días a todos y, en primer lugar, muchas gracias por estar en esta rueda de prensa. La verdad es que no voy a explicar más, lo he explicado al consejero, porque ha sido tan extenso y tan claro que no lo podía decir mejor, ¿no? Sí que me gustaría explicarles una cosa en relación a la conferencia de presidentes, o cuál es la intención del Gobierno de España en relación con la conferencia de presidentes. Como todos ustedes saben, ha sido un foro que históricamente, en sus anteriores conferencias, pues se llevaba a cabo con muchos años de distancia entre una y otra, y los acuerdos, digamos que luego no había un seguimiento de ellos, o no se sabía si realmente valían para algo o no, ¿no? La idea nuestra es, a partir de esta conferencia de presidentes, se convierta en una verdadera conferencia de relación, de cooperación entre las comunidades autónomas y el Estado, y creemos que de esta primera conferencia, de nuestra nueva etapa, digamos, pues esperamos que los 7 u 8 acuerdos que se hagan de ella pues sean acuerdos provechosos para los ciudadanos, que realmente los ciudadanos vean que de esa conferencia de presidentes salen temas que solucionan sus problemas, y estamos convencidos que así va a ser, ¿no? Como bien decía el consejero, uno de los principales problemas que vamos a atender en ella es la financiación autonómica,
y somos plenamente conscientes del problema que existe aquí de despoblación. Yo soy aragonés, he sido consejero del Gobierno de Aragón hasta hace poco tiempo y con él no discutíamos, sino que íbamos de la mano en el tema de la despoblación. Somos plenamente conscientes del problema que existe aquí, como en 6-7 comunidades más españolas, y lógicamente ese tema va a estar en los documentos que se aprueben. Otros temas importantes entendemos que también deben salir de ahí, sin ninguna duda, es la sostenibilidad de la sanidad, la sostenibilidad de los servicios sociales y también conseguir de una vez por todas un pacto educativo, ¿no? Creemos que estamos en una época de oportunidades de acuerdo, de oportunidades de pacto y nadie nos iba a perdonar en la sociedad española que en este momento de oportunidades no consiguiésemos entre todos, por fin, conseguir un gran pacto educativo que marque las bases de la educación española para los próximos 40-50 años. Y más aquí, donde todos deberíamos de aprender de cómo se hacen las cosas en la educación. Y dicho esto, y me pongo ahí, tanto yo como el consejero yo, a todas aquellas preguntas que sean de su interés. ¿Alguna pregunta? Es el turrón, que pesa mucho un día como hoy. Y no sé si en la entrevista ha salido el tema del impuesto que se prevé poner a las bebidas azucaradas. Se ha hablado de ese impuesto. Hemos hablado de ese impuesto, de la posición que mantiene la comunidad sobre eso que se llama el impuesto dulce, pero hay que medir, vamos a ver, de qué forma afecta ese impuesto a algunas o a todas las bebidas azucaradas. Pero sí, se ha hablado, lógicamente el presidente ha dicho que la íbamos a hacer llegar, si no la hemos hecho llegar ya a la consejera, el acuerdo que se ha firmado en la comunidad sobre este asunto, y bueno, se ha quedado ahí. Bueno, estamos todavía en las primeras fases de la nueva financiación autonómica, y lo que va a salir, lo que pretendemos hacer es que cada comunidad autónoma designe una persona especialista en financiación autonómica, que en un plazo corto de tiempo tengamos un primer informe de todas las comunidades autónomas que pongan sobre las mesas, digamos, cuál va a ser el campo de juego de este nuevo modelo de financiación autonómica y conseguir en un breve espacio de tiempo, con los recursos que tenemos, que son escasos o muy escasos, el conseguir un nuevo sistema de financiación en el cual todas las comunidades autónomas estén a gusto, ¿no? La verdad, en todos los foros donde vamos, no hay ninguna comunidad autónoma que esté de acuerdo con su financiación. Es lógico que todo el mundo quiera tener más dinero para poder tener mejores servicios públicos, pero también debemos de ser conscientes que el dinero que tenemos es el que es, ¿no? Y nosotros lo que vamos a intentar por todos los medios es conseguir tener en cuenta que las peculiaridades de cada comunidad pues se vean reflejadas en el nuevo sistema. Es complicado. Hace años alguien decía que era un sudoku. Si es cierto, es un sudoku, que intentaremos solucionar. Sí, una de las cuestiones que están en duda en esta negociación del modelo de financiación es si las comunidades van a poder participar de un mayor porcentaje de la financiación global del Estado, o si el dinero que hay es el que se va a repartir de una u otra manera, que es lo que también preocupa a las comunidades. Bueno, eso no está. El tema todavía de cestas de impuestos, de cestas de reparto, todavía no está sobre la mesa. Hay que tener en cuenta también que el Gobierno de la Nación tiene unos gastos que tiene que llevar a cabo que son ineludibles, como es el pago de pensiones, el pago de subsidios, el pago de un montón de cosas que, lógicamente, siguen estando allí. Por lo tanto, también tenemos nuestras necesidades financieras nosotros como Gobierno de España, ¿no? Sobre la mesa va a estar todo y, como les decía, queda mucho tiempo todavía para poner sobre la mesa qué cestas de impuestos van a financiación o cómo queda reparto exactamente. Si me permite, lógicamente tendremos puntos de vista divergentes en el Estado y la comunidad de las comunidades. O sea, en la conferencia de presidentes no se aprueba el modelo de financiación. Se aprueba el método para revisar el modelo y se marcarán, entiendo yo, unos plazos. Ahí es donde el método y en ese grupo de expertos que comentaba, o de especialistas, comentaba el Senado de Estado y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ahí es donde tenemos que hacer todos un esfuerzo para intentar alcanzar un modelo en el que todos estemos cómodos. Y es complicado, muy complicado. Lo decía el secretario de Estado. Él y yo coincidimos, hacíamos un modelo ahora mismo para Aragón y para Castilla y León en 2 minutos. ¿Nosotros qué vamos a defender? ¿Qué va a defender Castilla y León? Pues va a defender lo que recoge su estatuto de autonomía. Pero no por un capricho identitario. No es un capricho identitario. Ustedes pusieron la dispersión, la baja densidad, la despoblación, la extensión territorial por un capricho, no. Porque cuando
en un territorio confluyen todas esas cuestiones, encarece la prestación de servicios. No es un capricho, oye, como tenemos mucho territorio, queremos más dinero. No. Como somos muy extenso, queremos más dinero. No. Mira, es que cuando se dan esas condiciones, cuesta mucho más prestar una asistencia sanitaria adecuada. Cuesta mucho más llevar a la educación a todos los núcleos. Pero eso no se va a decir en la conferencia de presidentes. Yo creo que la conferencia, el acuerdo, entiendo yo, será el método y los plazos. ¿Plazo fijo no? Sí, entendiendo que lo del modelo de financiación va a medio largo plazo, la revisión del modelo, lo que sí que va a corto plazo es el presupuesto del próximo año. La consejera de Hacienda ya ha comunicado que con los ingresos que le ha comunicado el ministro Montoro, ella no se ve capacitada para hacer un presupuesto suficiente para Castilla y León. No sé si se lo han trasladado a la vicepresidenta, si hay algún cambio en este sentido, no sé qué. Sí, ha sido la primera pregunta que le ha hecho el presidente a la vicepresidenta. ¿Cómo estaba el tema de las entregas a cuentas? Y le digo la verdad, todavía no se conocen. Es decir, estábamos como estábamos hace 3 días en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ¿no? No se conocen, nosotros estamos deseando conocerla, porque esa es la clave para nosotros poder elaborar nuestro presupuesto. Pero de verdad, ha sido la primera pregunta que le ha hecho Y dice Roberto y dice el secretario de Estado que también yo creo que ha sido la última. Oye, queremos conocer con certeza las entregas a cuentas que nos corresponden a nuestra comunidad con el modelo antiguo, con el actual modelo, que antiguo, es el actual, es el vigente. Sí, vicepresidente, la posibilidad de que se incluya atención a la dependencia también en la financiación autonómica, usted, bueno, tengo los ojos, como comentaba él. El que vaya, también lo he dicho yo, sí, se habla de dependencia, de servicios sociales, de educación y de sanidad, de todos los servicios básicos que prestan las comunidades, en la conferencia se va a hablar de todos ellos. Lógicamente, hoy por hoy la dependencia está dentro del modelo de financiación y va a seguir estando. Un par de preguntas más que perdemos la vez. ¿Quieres preguntar algo más? En esas reclamaciones que ha hecho algo. ¿Perdón? En las reclamaciones o los temas que han abordado con el Gobierno, sí. Han hablado del Duero, tener más participación en el órgano que gestiona. Sí. ¿Se sienten infrarrepresentados o que no se atienden las cuestiones de Castilla eso, y León? Eso me lo contesta usted hoy. De 17 miembros, uno. No, vamos a ver, siempre, pero además tiene su lógica que de 17 miembros solo haya uno. Siempre aspiramos en Castilla y León, entendíamos que cuando alcanzásemos la madurez estatutaria y fuésemos capaces de incorporar en el estatuto que el Duero, por las peculiaridades que tiene, su cuenca podía ser gestionado por la comunidad autónoma, podía ser transferido, pues nos olvidábamos un poco de eso. Hay otros ríos que no, el Ebro nunca se pensó que hay una delegación de competencias en el tramo catalán, pero nunca se planteó eso. En el Duero sí, siempre pensamos que iba a ser una competencia que podría gestionar la comunidad autónoma. Entonces, eso lo dimos poca importancia. Reformamos el estatuto, que fue la tercera reforma que hicimos, y el Tribunal Constitucional entendió que no era constitucional. Aquel artículo, igual que hicieron los andaluces con el Guadalquivir. ¿Qué pasa? Que aquel anhelo, aquel deseo se deshizo, ¿no? Como un azucarillo. Entonces, dije, bueno, ahora hay que ser realistas. Ya no podemos solicitar esa cuestión porque no es constitucional. Pero sí, aquello que lo teníamos un poco olvidado, participar más en ese órgano de dirección o de gestión que tiene ese nombre tan, tan raro y tan largo. Y es lo que vamos a intentar, pero hombre, sí que nos sentimos un poquito infrarrepresentados, ¿no? De 17-1. La minería es un tema que conozco perfectamente, puesto que en mi pueblo también, lógicamente, en la provincia de Teruel es un tema muy parecido al de aquí, ¿no? En minería hemos hablado del tema anterior, de lo que ha pasado hasta aquí, de cómo está actualmente y de cómo lo vemos en el futuro. Y, lógicamente, lo que se va a hacer desde el Gobierno de la Nación es llevar a cabo todas las medidas necesarias pues, para reactivar económicamente las comarcas afectadas, ¿no? Es lo que es. Desde en los últimos años, pues la minería cada vez tiene menos peso en lo que es el mix energético y lo que buscamos por todos los medios es que esas comarcas no se queden atrás, ¿no? Lo decíamos
en las reuniones teníamos las fotos arriba, las otras personas arriba, ¿no? Esas comarcas no se pueden quedar completamente desplegadas, lógicamente, si la principal actividad económica desaparece, pues se va a producir un abandono de estas comarcas, ¿no? Y por tanto lo que se pretende hacer es que haya incentivos para la recuperación económica de estas comarcas, ¿no? Es un tema que se debe empezar a avanzar, que se ha avanzado a mi juicio de una manera importante ya, pero que se va a avanzar mucho más, pues para conseguir que esas comarcas se lleguen al 100% prácticamente de la minería, pues que puedan vivir todos los temas diferentes a ello. ¿Están por cerrada la minería? No, yo no he dicho que demos por cerrada la minería, porque las minas sean eficientes y que estén abiertas. Es decir, eso lo ha dicho usted, no lo he dicho yo. Téngalo muy claro.